cosa que estoy grabando, hemos hecho una parada, íbamos en el autobús y hemos parado en la carretera para venir a comer aquí. Es un restaurante, se llama Posada de Mamá, creo. Me he pedido una milanesa de res. Te voy a enseñar el lugar un poquito. Este es el lugar. Aquí hay muchos, como muchas casitas con el tejado de paja. Se ve que está aquí, tejado de pajita. Sigue haciendo mucho calor, aunque yo me siento bien ahora. No sé si es que aquí hace un poco más de fresco o no. Y bueno, ya cuando terminemos de comer, que a mí todavía no me han servido, pues volveremos a subir el autobús. Ya estoy aquí en Veracruz. Bueno, no es Boca del Río, pero está cerca. Estamos cerca, dijiste, ¿no? Sí, como cinco minutos más o menos. Nunca lo entendí. Bueno, estamos cerca de Boca del Río. Estamos en Veracruz Puerto. Y ya estoy en el hotel. Desde la ventana se ve el mar. No se ve mucho, pero se ve. Allá. Ahí. Esto de ahí es el mar. No se ve mucho, pero se ve. Ahora le hago zoom. Allí está el mar. ¡Ah! Y un Oxxo. ¡Primer vídeo con Aram! No sé qué decir, no sé pensar en vídeos. Ella sí. Yo sí. Ya estoy más acostumbrada a los vídeos. Vamos acercándonos al paseo del mar. Está súper cerquita el mar del acuario. Del hotel. Ah, sí, lo vi en Google Maps también. Sí. ¡Estoy con Aram! No soy tan importante. Bueno, sí, podría ser presidente municipal si lo quisiera. Pero soy demasiado genial para este pueblo. ¿Ves? Y ya está. ¿Y ya está? Ok. ¿Corta? Repite eso para la cámara, por favor. Que repito, espera, lo de que soy, me hace daño el sol, soy persuasivo y soy hermoso. ¿Ves? Nadie puede negar que mi barba es sexy. Aquí ya estamos en la playa. Voy a acercarme porque sé que esta cámara no graba bien cuando hay un poco de aire. Así que espero que se me oiga. Estoy tan cerca de la playa. Y aquí hay cabañitas de paja, de tejados de paja y... palmera. Eso, de palmera. Palmera. Bueno, palmera. Vale, palmera. Dice Aram que de palmera, pues le creo. ¿Qué es palmera? El caliceriki, ¿verdad? Hombre, pues la paja también se va a incendiar. Hago un punto, olvídalo. No, ¡ay, qué genial! Me encanta la playa. Antes venía a nadar mucho aquí. ¿De hecho? Sí. Sí, venía casi diario. ¡Estoy con Aram! Lo repetiré unas cuantas veces más. No, no te preocupes. En serio, nunca había conocido a nadie tan emocionado por algo. ¿Es tierno? Me suelen decir que me emociono por todo. Pero es tierno. Esa isla se llama Isla de Sacrificios porque hace muchos años, cuando la piratería y todo eso, a los presos, reos y demás, ahí los ejecutaban o en su defecto los abandonaban a que se murieran. Así que se le quedó el nombre hasta la fecha. Aunque ya no pasa nada, solo es un faro, nadie puede bajar ahí. Por la basura. Lo remodelaron. Ay, mira, haciendo ejercicio, gente. ¿Esto lo remodelaron? Sí, hace como 2 años. ¿Dos años? ¿Y eso qué es? ¿Un perrito? Yo le llamaría arte abstracto. No estoy seguro de que sea. Por cierto, no te pregunté. ¿De qué? ¿Qué es salir en mis videos? Sí, why not. ¿Sí? Sí, ya sé que sí, estoy ahí. Digo. Ese es perrito fue la única estatua que se quedó. En realidad había un montón de estatuas que juntaron a cualquiera que quisiera hacer una. ¿Ah, sí? Pero muchas eran demasiado bizarras y extrañas. Había un pez que tenía un agujero en la panza y ahí en el espacio del agujero había un ojo. Y el pez tenía manos humanas y pies. Eso era demasiado raro. Ah, pues a mí me gustaría. ¿Really? Pues sí. 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 Se quedó perrito. Qué bonito. Sí.
que no sé si está sudando o exacto. Es como medio egipcio. Bueno, pues hoy ya es sábado, ya he pasado una noche aquí en el hotel. A la noche hubo una tormenta súper grande, bueno, no tan grande, pero quiero decir, había muchos rayos y me encanta ver, me encantan los rayos, me encanta verlos, me encanta la tormenta eléctrica. Tormenta así de lluvia, viento, lluvia, viento, lluvia, viento, pues no tanto. Se veía muy bonita. Hice varios vídeos que ya habré puesto, ya habréis visto. Y ahora pues me voy a desayunar. Me dieron una especie de vale. Creo que sí se ve. Sí. Incluye jugo fruta, o sea, ¿cómo se dice? Zumo. Zumo fruta, pan dulce o tostado, mermelada o mantequilla, leche, té o café. Genial, genial. Para mí, genial. Así que me voy a desayunar ya. De Veracruz, que hay pajaritos. Oye, no estaba haciendo nada. La cámara lo demuestra, puedes ver el video. Y esta me ayuda en el bloque de avión. La verdad es que yo había pensado ya para que que me salvó la vida casi. Y Catemaco es conocido por los brujos. Sí. Cuéntanos un poco, cuéntanos. Y lo de los monos. Y lo de los brujos monos. Y los monos. ¿Vos? Una isla con monos. Sí. Donde se acercan. Pero sí, o sea, sí que se acercan cuando te la comida. Sí, se acercan igual. No, no me acuerdo, tiene mucho bueno, que vengo. Una isla con monos. Y. Y hay brujos que te hacen limpias y no sé qué más cosas te. Muchas cosas naturales que le gustan hacer. Algo así. Así que veremos por ahí qué más hay. Chao, chao. Vale.
Vamos a ir en lancha por un recorrido de una hora más o menos. De un aproximado. Con unos monos. Sí, vamos a ver monos, vamos a ver varias playas, vamos a ver unas cuantas islitas. Uh-huh. En esta lanchita vamos a ir. Oye, el lugar es muy bonito. Sí. Mira una garza. Bueno, una garcilla más bien. Yo sí lo recuerdo más chico, pero bueno, cuando vine tenía 8 años. ¿Cómo? Iba a decir, lo recuerdo más chico, pero... Digo, lo recuerdo más grande, pero cuando vine tenía 8 años, entonces... Ah, pues sí. Creo que es por eso. Pues sí. Bueno, pasa tú. Bueno. Pasa tú primero. Dame vale. Primero. Sí, le damos primero, si permite. Cuidado. Uy, caracoles. Pásale. Adelante. Pásale. Yo puedo grabar, ¿verdad? Sí. Ah, vale. Mire, pues antes que nada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a este espacio. Uh-huh. Aquí se le dan lo que son dos breves informaciones. La primera es de la arcilla, más conocida como barro verde mineral. ¿Sí? Puede usted destaparla, tocarla, sentirla. Azufre, calcio y sílices, entre otros minerales, eficazmente en cara. Les viene beneficiando lo que es en barros, espinillas, puntos negros, exceso de grasa y algunas prematuras y manchas. Ahí hay uno con un palito en, en el pico. Qué bonito. Jardín de las plantas, acuérdate. Siempre decían que las cortaran, pero es que esta, si las corta uno, si las saca uno del agua, sí, no. Sí, de mejor dejarlas donde están. Y ahí está la otra, la moradita, esa es la flor de lirio acuático, la del pantano. Está a ver el color que tiene abajo. Ah, roja. Es roja. Está pegada a mí. Sí. Igual la flor, mire esta, está bien bonita. Sí. Pensé que salían de estas, más bien. No salen de abajo. Sí, desde abajo salen. Está largo. Es verdad. Ahora este no, este lirio nomás se va propagando encima. Este sí plaga este. Sí. Ah. Si esto si no se controla, si mata a lo demás. Exactamente. Eso es plaga. Eso seca los ríos porque absorbe mucha agua por ahí abajo. Ah, ok.
ecológico. Madre mía, ¿cómo se oye? ¿Ese ruido de qué es? De los monos, ¿no? A ver, sí, aquí también hay guacamayas. Ah, son las guacamayas. Estoy pensando que... ¡Ay, sí, mira! Ahí va una roja. Sí. ¿Ahorita está abierto el parque ecológico? Vamos a ver si va a seguir. ¿Sí? Aquí en la última película que filmaron fue Apocalipsis. ¿Aquí es donde lo filmaron? Gran parte. Sí, sí, supe que había sido aquí en Veracruz, pero no en dónde. ¿Cuál? ¿Qué película? ¿La de Apocalipsis? No, ajá. La que trata de los mayas y todo eso. Ándale, de los esa mera. Sí, ¿así sí fue aquí? Había sido aquí, sí, en Veracruz, sí, pero en Veracruz. No en qué parte. Sí, aquí todos vinieron recolectando todo su lugar. Sí, muy bonito. Bienvenido. Bueno. Hola. Oye, qué bonito. Si hubieras traído la cosa para los moscos. Uy. No, por favor, más picaduras, no. Bueno, pues aquí estamos en el parque ecoturístico, dijo, ¿no? De Catemaco. Así que, bueno, cuando ya venga la guía iremos por la selva. Y creo hay guacamayas también de estas rojas. Y vamos a ver. Okay. Miren, aquí tenemos lo que es el manantial de agua mineral. En el fondo se está el barro. Ah, de aquí es donde lo sacan. También les voy a dar a probar agua mineral en vasos ecológicos. ¿Sí? Son ecológicos porque no contaminan el ambiente. Sí. Están hechos con hoja de peach. ¿Con hoja de ¿hoja qué? De peach? ¿Es un árbol? Sí, papa, oreja de elefante. Ah, es sí. La conozco como oreja de elefante. ¿Oreja de elefante? Sí, bueno, así me enseñaron a mí de chiquito. Aquí tenemos dos seres mitológicos seguidores del dios Tlaloc. Ellos habitan en los cuerpos de agua. De culpa de servido de lavanderas y bañistas. Ellos encantan a los niños para jugar con ellos y convertirlos en chanequitos. Estas vasijas son utilizadas para los temazcales. Regularmente se hacen en las noches. Como la reserva no cuenta con energía eléctrica, tienen que prender las velitas. Las velitas, ok. Aquí actualmente se hace una ceremonia, una limpieza previa al baño de temazcal. La gente se coloca en la segunda órbita. Se toma de la mano, se toca música prehispánica y palo de yubi caracol. Van lanzando en contra de remecir el lot para así cargarse energía positiva. Aquí tenemos un pequeño temazcal, tiene capacidad para 2 a 4 personas. Aquí permanecen 45 minutos. 5 minutos antes de salir se le aplican barro todo el cuerpo para así regular su temperatura, ya que viene siendo 40 a 60 grados. Caray. Sí. ¿Mosquito? No sé lo que era, pero yo lo soplé. Déjalo alimentarse. Para que sea bien que es un vasito. ¿Y podemos beber entonces? Sí. Sale salado, pero rico. Pruébalo. Si quieres, además, que no me dio tiempo a grabar. Un poquito. ¿Te agarra así? Sí, como si fuera un vasito. Sí sabe diferente al... ¿Qué dije? ¿Manda? Que salió un bichito y saltó. Ah, te lo hubieras comido. Pobrecito. ¿Proteína? Sí tiene un sabor raro. Sí, diferente. Es como tehuacán, pero sin gas. ¿Cómo o sea, qué? Agua mineral, pues, para que me entiendas. Ah. Pero sin gas. ¿Un palo selfie? Eso. No te compres uno de esos. ¿Por qué? Ya tenía uno, de hecho. Ah, ok, entonces no termino lo que iba a decir. ¿Qué ibas a decir? Que me he burlado de mucha gente en internet por eso. Bueno. Bueno, pues aquí vamos a atravesar lo que es el puente del silencio del amor. El silencio, ajá, porque la parte más baja de la reserva se puede apreciar los cantos de los animales en la tarde noche. El amor, porque solamente acaba una pareja enamorados, abrazados o tomados de la mano. Al finalizar el puente se puede dar un beso en símbolo de ese amor. Okay. Riven se enoja. Riven y Alejandro pues, se enoja. Pues sí. Mira, estoy acostumbrada. Sí, lo sé. Perdón, cocodrilo morelito. Son de pantano. Sí. Oh. Qué super quieto está. Logra
crecer 3 metros de la cabeza a la cola. Justo cuando estoy grabando, la cría se esconde. Respeto su privacidad, ¿no ves que está desnuda? Veracruz sigue sumando puntos. Sigue sumando puntos. ¿Estás haciendo puntuaciones a las ciudades? No, ¿algo así? No sé, algo así, algo así. Okay. O sea, de todos los lugares donde he estado, pues Veracruz ya está en cabeza. Te dije. Está en cabeza. Tiene que ser. Era lo obvio, es mi ciudad, estoy yo aquí. Es lógico. Puedes acabar. Estos no son de aquí de la región, están aquí lo de Charo. Ah, ok. Ah, no son de aquí entonces. Está gordo. Ay. Oh. Pensé que iba a ser más quisquilloso. Ahí está comiendo las tortillas. Oh, de buen mexicano. Guau, está bonito. Gordo pero bonito. Gordo pero bonito. Pobrecito, se quedó como no, ya no me llega. A ver. Ten. Ahí va. Ahí va. Oye. Tengo brazo de niña. Ahí va. Ay, me pasé. Te pasaste un poquito, pero bueno, llegó más lejos. Usa la última tú. A ver. Tú tienes mejor brazo. Oye, eres buena. En serio, se parece a mí. Se parece a mí, ¿por qué? Se sienta como yo, traga como igual de rápido que yo. Se parece a mí. Mira aquel, en el. Oye, qué sexy. Voy a hacerle una foto a ese. Toma. Ahorita no lo voy a hacer en público. Pero ese chango me hizo el símbolo de terapia. ¿Las quieres? Ahora viene más. Pero uno. No, yo también quiero. Mira, se quedó mirando como ya no queda. Se queda. ¡Ay, encontré una! ¡Bien! A ver, voy a intentar lanzar al mismo tiempo que grabo. Ahí va, Son muy bonitos. Sí, estos son más bonitos que los otros. Sí. Pero me hizo el símbolo de me la pela. No me lo voy a olvidar.